Howard Philip Lovecraft. Sin duda alguna, cuando pensamos en este personaje, es inevitable pensar en el terror, en la ciencia ficción, en el misticismo. Este escritor nació en la ciudad de Providence, en Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890, y murió 46 años después en el mismo lugar de cáncer intestinal. Es conocido por haber sido el creador del terror cósmico materialista, además de que se revelaron muchísimos secretos después de su muerte. Ahora les voy a contar algunas curiosidades que se dicen de Lovecraft. A pesar del éxito, fama y reconocimiento que posee hoy en día, Lovecraft murió prácticamente quebrado y en el anonimato. Sí, de hecho, no logró haber editado un volumen completo de sus relatos hasta 30 años después de su muerte. Esto gracias a que su amigo August Derleth fundó la editorial Arkham House con el propósito de publicar sus obras. Los primeros años de su vida se caracterizaron por varios detallitos trágicos que quizá tuvieron mucho que ver con todo lo que hoy conocemos de él. Cuando solo tenía 3 años, su padre fue diagnosticado y llevado a un psiquiátrico, en donde se mantuvo hasta su muerte 5 años después. Esto le obligó a convivir con su madre, que siempre le negó muestras de cariño, incluso denigrándolo socialmente. Todo este ambiente depresivo lo llevaron a aislarse de la sociedad profundamente. Mientras los niños salían a jugar y paseaban, él se la pasaba con su mamá, con sus tías y su abuelo, todo el tiempo. Eso no dejó que su imaginación dejara de volar. De hecho, empezó a leer poesía a los 2 años, y para los 6 o 7 ya escribía sus propias historias. Aunque definitivamente no fue fácil para él convivir con las personas más cercanas, Lovecraft sí logró tener una buena relación con su abuelo materno, a tal grado que cuando murió, él solo tenía 14 años, y llegó a pensar en el suicidio. A pesar de que sus textos no le generaban dinero suficiente para poder vivir, nunca dejó de escribir. Su legado cuenta con más de 70 historias, cientos de poemas y alrededor de 100.000 cartas que han sido encontradas a lo largo del tiempo. La primera fue publicada en 1906 en el Providence Sunday Journal. Fue una carta que hablaba sobre temas astronómicos. Esto nos dice cuánto amaba el universo. Es curioso que a pesar de todas las cosas que escribió, solamente haya llegado a ser una novela. Como todos los escritores, Lovecraft también tenía a su escritor favorito, nada más y nada menos que Edgar Allan Poe, quien era una de sus principales fuentes de inspiración. En más de una ocasión, se refirió a Poe como su dios de la ficción. Los mitos de Cthulhu, quizá su ciclo literario más famoso, son considerados como un pilar de la narrativa de horror norteamericana, a tal grado que figuras de la talla de Stephen King, Clive Barker y Neil Gaiman reconocen una fuerte influencia en su trabajo. Dicen que Lovecraft tenía debilidad por los helados y por los gatos. De hecho, tenía un gato negro y dijo algo como: "No me disgustan los perros más de lo que lo hacen los monos, los seres humanos, los comerciantes, las vacas, las ovejas o los pterodáctilos. Pero por los gatos tengo un particular respeto, desde los primeros días de mi infancia". Pocos saben que este personaje fue un escritor fantasma, es decir, un escritor profesional a quien se contrata para escribir bajo el nombre de otra persona, sin recibir crédito alguno, por supuesto. Como dijimos antes, su legado no se limita solamente a la literatura. Su trabajo ha trascendido en el tiempo y se ha extendido a múltiples disciplinas creativas, como lo son el cine, series, videojuegos y, por supuesto, música. Si les interesa saber sobre otra escritora u otro escritor, díganme. Me encantaría conocer sus opiniones. Yo soy Pia y esto fue Fuera de la Caja.